Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les hablaremos de un drama muy interesante que hará que disfrutes de cada episodio. Les hablamos de Taxi Drive, que significa conductor de taxi. Taxi Drive es un drama surcoreano lleno de acción, drama y venganza. Fue dirigido por el director Park Jung-woo, siendo transmitida por el canal SBS el 9 de abril de este año. Cuenta con un total de 16 episodios. La historia está basada en un webtoon con el mismo nombre. Está protagonizado por el actor Lee Ji-hong y por la modelo y actriz Esom. Kim Do-gi se graduó en la Academia Naval y fue asignado al equipo de demolición submarina. Sin embargo, un criminal lo deja solo en el mundo al quitarle la vida a su madre. Kim Do-gi conoce a Yang Sun-shul, quien lo recluta para trabajar en su empresa de Rainbow Taxi. Lejos de ser un servicio de taxi ordinario, Rainbow Taxi es una organización secreta que venga a las víctimas a las que la ley no protegió. Aquí, Kim Do-gi se convierte en un conductor estrella que ofrece una venganza satisfactoria. Mientras tanto, Kang Han-na es un fiscal que investiga Rainbow Taxi. Ella está furiosa con su comportamiento ilegal, pero al mismo tiempo se siente confundida al verlos resolver casos que la ley no puede. Entre los que creen que la venganza encarna la verdadera justicia y los que persiguen a los forajidos, Kim Do-gi busca lo que realmente significa la justicia. El 8 de marzo se informó que Lee Na-eun sería reemplazada debido a acusaciones de intimidación hechas contra ella y sus compañeras de Abril por el hermano menor de un ex miembro. También se informó que a pesar de tener el 60% de la filmación completada, se volverían a filmar las escenas con la actriz de reemplazo. El drama fue clasificado para personas mayores de 19 años en Corea por mostrar escenas crueles de violencia contra víctimas o contra los criminales del equipo de Rainbow Taxi. Para muchas personas es suficiente saber que existen injusticias, criminales a quienes las leyes, en lugar de castigar, protegen y escudan para actuar en consecuencia, pero no es así para todos. Aunque desde el inicio hubo protestas del público coreano, debido a que el drama aludió directamente a crímenes reales ocurridos en Corea, la producción siguió adelante. La cadena de televisión SBS informó que habrá segunda temporada del drama, pero al momento no se reveló cuándo se iniciarán las grabaciones. Se espera que sea en el año 2022. Las expectativas son altas, ya que Taxi Drive en la primera temporada superó el 15% de audiencia, siendo considerado como uno de los más altos en Corea del Sur. ¿Y tú? ¿Qué esperas para verlo? No te pierdas el próximo drama solo aquí en Asia Pop TV.